En Nicaragua, la tarea de concientizar y sensibilizar sobre el cuidado y preservación del medio ambiente es diaria y sostenida. Para esto, el gobierno sandinista trabaja una estrategia que permite sembrar la semilla del cuidado de nuestra madre tierra en las nuevas generaciones. Ya hay una generalización en la sociedad nicaragüense de conciencia verde y actividades múltiples. Siembra de árboles en los colegios, arboredos en los diferentes barrios, patios saludables en las diferentes escuelas, el municipio más limpio, que de hecho paso se lo acaba de llevar Nagarote nuevamente, escuelas verdes, feria de enamorados de forma ecológica, la Feria de la Tierra, la Ecoambiente, es decir, una serie de actividades. Todas las actividades de reciclaje que ahora proliferan. Entonces eso ha venido creando ya esa conciencia de que podemos y debemos hacer otra Nicaragua posible con corazón verde y con conciencia verde. Cada 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental. En Nicaragua, desde las escuelas y las instituciones se promueven distintas actividades de concientización para el cuidado de nuestros recursos naturales. Esto tiene que ver no solamente con la importancia del punto de vista ecológico, ambiental, sino también en la participación de campañas de reforestación, campañas de limpieza, campañas de sensibilidad alrededor del manejo de los contaminantes, ¿verdad? De manera que esta es una campaña permanente. En nuestro país existen múltiples leyes, las que se aplican a fin de evitar el despale indiscriminado de bosques y la destrucción de nuestro ecosistema. Desde la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues saludamos este día y también reiteramos nuestro compromiso de seguir promoviendo la educación ambiental a través de las leyes que están llegando, de las iniciativas de ley que ingresan a la comisión, porque es una competencia que también establece para la Comisión de Medio Ambiente la ley orgánica, que es nuestra ley 606. El cuidado y protección de nuestro medio ambiente es una de las principales líneas de trabajo que desarrollará el Instituto Nacional Forestal durante el año 2021. Para esto, se continuará fortaleciendo la Cruzada Nacional de Reforestación. Trabajaremos en alianza con los diferentes sectores, principalmente nuestro sector forestal, bajo el modelo de protagonismo cristiano, solidario, complementario, evolucionario y liberador. El gobierno sandinista también desarrolla campañas donde se involucra a los gobiernos municipales, como es el concurso El Municipio Más Limpio, donde se incluye a toda la comunidad. En las manos de las nuevas generaciones está revertir el proceso de deterioro a los que se ha sometido a los recursos naturales, producto de la sobreexplotación de los últimos años. Ya no miremos nuestros cerros negros, sino verlos verdes, que el verde da vida, nos alienta y nos ayuda a vivir.